Gracias por la presentación. Así es, tuvimos algunos problemas. Les saludo a su amigo Farid Figures desde la Ciudad de México, saludándolos con la paz de Cristo primeramente y saludándolos a todos ustedes, los que puedan ver el video en vivo o los que puedan verlo posteriormente. Tuvimos algunas fallas respecto a los links que estuvimos compartiendo. Ahorita ya se están modificando los links, pero bueno, esperamos que esto no sea un obstáculo, pues para que esto sea posible el día de hoy transmitir. Yo, como lo comentaba el hermano, estoy transmitiendo desde la Ciudad de México, ahora en vivo, desde la Ciudad de México, siendo ahorita viernes 16 de, ya del mes de diciembre. Y bueno, lo único que espero es que el día de hoy, pues la verdad, sobre todo por encima de toda tradición, por encima de toda idea, por encima de cualquier cosa, pues pueda ser anunciada, pueda ser compartida y pueda ser de grande edificación para los que nos puedan estar escuchando en estos momentos. Les invito incluso a poner a la mejor, como siempre lo he mencionado en algunas transmisiones, agarre su lápiz, agarre su pluma y agarre su hoja de cuaderno, una hoja, y de verdad pueda, ojalá usted pueda tomar nota, ya que pues estos datos son datos relevantes, son Biblia meramente, para que pues el día de mañana no lo cambien, el día de mañana no le intenten mentir con una mentira acerca de Navidad. Esta es la verdad. El día de hoy compartiremos Biblia y compartiremos nada más que Biblia. Y bueno, esperando que sea de mucha para ustedes. Yo no podré transmitir con la cámara de todo momento, debido a que estoy igual atendiendo a los comentarios que pueden ustedes dejar, o estoy atendiendo también a los cambios estos imprevistos de links, pero también esperemos que usted vaya tomando nota. Ya nada más para que darle lugar a nuestro hermano Luis, me gustaría hacer mención de cómo va a estar en breve nada más, aunque ya le hacía nuestro hermano Mario, pero nuevamente me gustaría hacer mención para que se haga como que una acotación a esto. Vamos a tener un lapso, nosotros ya está corriendo ahorita nuestros 5 minutos de presentación, enseguida vienen los 5 minutos de presentación de nuestro hermano Luis, y también tenemos 15 minutos cada quien de exponencia primera parte, una ponencia de 15 minutos, y después el hermano también otros 15 minutos, y después una segunda parte de ponencia de 10 minutos, para después dar lugar a unas preguntas que si alguien tiene, pues con gusto la puede hacer. Entonces, pues sin más, me presento nuevamente, Farid Figures de la Ciudad de México, y le cedo así el lugar a nuestro hermano Luis Padilla. Adelante, hermano. Amén, hermano, gracias. La gloriosa paz de Cristo a todos mis hermanos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Extendo un saludo desde la ciudad de Janesville, aquí en Wisconsin, los Estados Unidos. Por la gracia de Dios, he sido pastor desde 2003. He estado trabajando en la obra del Señor, buscando crecimiento, queriendo agradar al Señor en todo lo que puedo y me empeño. Realmente para mí es un honor el poder estar aquí, el poder presentarme ante ustedes, haciendo este llamado en la cual el hermano Farid, pues hablando en ciertos temas y términos, llegamos a la misma conclusión, el mismo sentir de que deberíamos de hablar sobre un tema tan importante como este. Yo voy a cumplir 50 años. No me siento viejo, pero ya estoy a medio siglo. Le digo esto por esta razón. 30 años atrás, no era común el ver a los hermanos apostólicos del nombre del Señor Jesucristo involucrado en celebraciones tal como la Navidad, Año Nuevo y otras. Yo le doy gracias al Señor por mis padres. Les mando gran saludo a mi padre Luis Padilla, a mi madre Gisela Padilla.
Son personas que realmente han sido gran ejemplo para mí y he visto cómo ellos se han empeñado en la obra del Señor. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que para muchos es difícil ya que se han acostumbrado a algo que realmente no hay respaldo bíblico, no importa o cuánto nosotros queremos hacerlo ver de esa manera. Y nuestro deseo es que con esta transmisión en vivo podamos tocar algunos corazones, podamos alcanzar a algunos en que tomen una buena vista, se paren en el camino, indaguen, pregunten cuál es el camino que el Señor ha establecido, la vieja senda que todavía no ha cambiado. El hombre ha querido cambiar las cosas del Señor, pero el Señor todavía permanece igual. Amén. Muchas gracias por su tiempo y escuchar esta presentación personal. Espero que el hermano Farid esté listo para su primera intervención. La gloriosa paz de Cristo a todos. Saludos en el nombre de Jesús, estimado Farid. Bien, hermano Padilla, pues bien, ya estamos aquí y pues como usted lo mencionaba, una cita muy hermosa que es Jeremías 6:16, que dice, parémonos en los caminos, preguntemos por la senda antigua, camino, pero no solamente preguntar, que a lo mejor es como ahorita muchos tienen la curiosidad, la interrogante sobre qué dice la Biblia, qué dice el trasfondo histórico sobre la Navidad, dice ahí también Jeremías. Y anden por la senda antigua. Preguntamos y andemos por la senda antigua. Este es el objetivo del día de hoy, lo que nos mueve, lo que nos reúne en este día. Sobre todo, que más allá de cualquier burla, más allá de cualquier cosa que pueda oponerse a esta verdad que ahorita vas a descubrir juntos, vamos a descubrir, puedas tú seguir a Dios. Estas son unas cosas que a lo mejor dices tú o te puedes estar preguntando, ¿qué malo tiene la Navidad? Espíritu bueno, es un espíritu de amor, es un espíritu de fe, es un espíritu de don todo amor y paz, vaya. Pero ¿qué hay detrás? ¿Realmente es un espíritu real el que está moviendo esta celebración? Te invito a juntos empezar. Sin más, pues voy a dar inicio con esto. La palabra de Dios, tenemos que entender primeramente que pues se divide o la Biblia se estudia en un término etimológico, en un término escatológico y en un término teológico. Vamos a entrar ahorita con el término teológico, es decir, el estudio de las escrituras, de Dios mismo. Vamos a entender bien que la Navidad quiere decir nativitas, en español, nacimiento, pero ¿nacimiento de quién? ¿Realmente de Cristo? Veamos, la Navidad hace muchísimo tiempo, los babilonios, la Biblia nos habla sobre esta cultura de Babilonia, el rey Nabucodonosor, etcétera, nos dice que era una sociedad, era una cultura 100% pagana, lleno de dioses, lleno de idolatría. Cultura babilónica tenía su celebración. Su celebración a Tamuz cada 25 de diciembre. ¿Cómo es que celebraban a Tamuz? ¿Quién era Tamuz? Vámonos por partes. Voy a mencionar que los babilonios tenían a los dioses llamados Tamuz, Semiramis, Nimrod. Pero ¿quién era en específico? ¿Cómo se le celebraba a Tamuz? Pues, cada 25 de diciembre celebraban a Tamuz y lo hacían con un árbol frondoso dentro de sus casas. Esto lo podemos ver y quiero que me acompañen juntos. Espero con estas dos intervenciones dar bien énfasis en esto. Libro de Deuteronomios, capítulo 12, verso 1 al 2. Deuteronomios, capítulo 12, verso 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera,
en el nombre de Cristo Jesús. Y dice de la siguiente manera: el único lugar de culto, destruirás completamente todos los lugares donde las naciones que sirven a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y bajo del árbol, de todo árbol frondoso, y devorarás sus altares, quebrantando sus pilares sagrados, quemando a fuego sus imágenes de Aserá. La Biblia nos da una referencia sobre el árbol frondoso, pero vamos a ver poco a poco cómo el árbol frondoso tiene un significado hasta la fecha, partiendo desde Babilonia. Si nos vamos al árbol frondoso, otras citas, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23, Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23, podemos ver lo que nos dice otra referencia bíblica sobre el árbol frondoso, que después pasaría a ser el árbol navideño. Primera de Reyes, capítulo 14, verso 23. Pues ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados, y aserás en toda colina alta y bajo todo árbol, ¿qué? Frondoso. Vámonos a otra referencia bíblica. Segunda de Reyes 16:4, sobre árbol frondoso. ¿Y tú qué podrás decir? Tú me podrás estar preguntando, ¿qué de malo tiene un árbol frondoso? Bueno, pues de la mano, porque después vas a ver que todo esto es en honor a Tamuz. Vámonos por partes. Vámonos a la cita que les acabo de mencionar. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 4. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 4. Y vemos de la siguiente manera. Segunda de Reyes, 16. Los que tengan ahí Biblia pueden anotarlo. Y dice: y sacrificó y quemó incienso en lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol, ¿qué? Frondoso. Otra cita, referencia. También, capítulo 17, pero ahora versos 9 al 10, Segunda de Reyes. 17, versos 9 al 10. Vamos a leer nada más dos versos a estos. Trataré de ser más acotador en esta cita, más específico, mejor dicho, para no llevarme estos primeros 15 minutos que por ley me corresponden o por orden a esto. Segunda de Reyes 17, 9 y 10 dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente, fíjate, capta esto, secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades, y levantaron estatuas e imágenes de Aserá en todo collado alto, y debajo de todo, ¿qué? Árbol frondoso. Fíjate cómo el árbol frondoso tiene una referencia y un trasfondo que nos lleva hasta estos tiempos. El Señor Dios en Ezequiel capítulo 7, verso 2, Dios juzga las abominaciones. Ahorita voy a especificar el árbol, específicamente me estoy planteando desde el árbol, voy a pasar con Santa Claus o Papá Noel, voy a pasar con cada una de estas cosas que conlleva este gran tema. Ezequiel capítulo 7, verso 2 dice, y si lo podemos leer, Ezequiel capítulo 7, verso 2, y dice de la siguiente manera: hijo de hombre, diles, Señor Dios, a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora viene sobre ti el fin, y enviaré mi ira contra ti, te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas las abominaciones. El pueblo de Israel, en la cita que acabamos de leer de Reyes 17, 9 al 10, levantaba una ofrenda abominable a Dios debajo del árbol frondoso. Y aquí el Señor tajantemente dice: repruebo tus abominaciones, repruebo tus faltas que me has hecho y te avergonzaré. La Navidad, primer punto, como esto, eso fue como una introducción ahora sí.
Primer punto, la Navidad no tiene origen en el cristianismo puro, debes de entenderlo y debes de quedarte bien claro, Amén. sino en el paganismo babilónico. Aproximadamente 2200 años antes del nacimiento de Cristo, o antes de Cristo, mejor dicho. Habla sobre esto, Génesis capítulo 11, verso 9, nos habla la Biblia sobre la reina Semiramis, también llamada Aserá, y su hijo Tamuz, concebido virginalmente. El paganismo y el politeísmo se ha representado en diferentes culturas, tanto griegas como romanas, etc. Como lo mencionaba al principio, el 25 de diciembre era el festival de invierno, es decir, era la conmemoración al nacimiento de Tamuz. Babilonio, el Tamuz babilonio, el dios sol Helios para los griegos y Saturno para los romanos, el dios sol hecho carne o nacido en carne. Estos personajes, la cultura romana, la cultura babilónica, la cultura griega, honraban, en este caso los romanos, honraban al dios sol su nacimiento el 25 de diciembre. ¿Qué conllevaba esta celebración cada 25 de diciembre? ¿Qué llevaba? Iniciaba, quiero hacer mención, iniciaba el 17 de diciembre y acababa el 25 de diciembre. Este periodo de celebración llevaba desenfrenos sexuales como orgías, borracheras, etc. Pero también intercambiaban regalos en muestra de amistad. Y esto dirás, pues qué de malo tiene. Bueno, pues también de esa festividad que hacían los babilonios en honor a Tamuz, nació también la costumbre de adornar las puertas de las casas con coronas de flores. No sé si hayan visto, yo creo que esto en Estados Unidos y en otras partes se ve más, en México no mucho, pero sí en otras partes. La corona, una tipo corona en las puertas en estas épocas navideñas, viene de allá. Viene de este trasfondo histórico. También viene la práctica de decorar un árbol con frutas y decorativos que hacían alusión ¿a quién? Al dios sol. El centro de todas estas celebraciones o la importancia era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad pagana solar. Ojo cómo había sido esta concepción. Había sido en la Virgen Matriz de la Reina del Cielo, llamada Semiramis. Ahora, ¿quién es Semiramis? Semiramis era la madre de Nimrod, quien luego de ser mayor se unió en matrimonio ¿con quién? Pues con su propia madre, Semiramis. Esta es una relación entre endogamia, se le llama así, una relación de endogamia, práctica abominable que es delante de Dios. Tener relaciones entre ellos. Es una relación entre ellos. Ahora, sí, esto no es la endogamia, es decir, claramente lo prohíbe. Es tan minable que la unión es tener relaciones entre ellos. Es una relación entre ellos. ¿Estamos? Sí, esto no es la endogamia, es una referencia minable que nos habla sobre este. Mira, mi Tamuz. Es Ezequiel capítulo 8, verso 14. Ahora, como último punto en esta pequeña intervención de 15 minutos para dar lugar a nuestro hermano, quiero detenerme en esto, en este último punto, siguiendo con este tema. El árbol navideño y su origen con la diosa Semiramis. Fíjate, sorpréndete y te lo dejo para mi siguiente aportación. Semiramis comienza a enseñar que su hijo esposo, llamemos así, hijo esposo, recordemos que Nimrod, con esta relación, empieza a enseñar que él al morir había sido encarnado en un árbol, en un tronco del árbol, y cada inicio de su natalicio, visitaba su tumba y llevaba un número de regalos, sin número de regalos, colgándolos de ese árbol. Esta doctrina se propaga
por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babel y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma, empezamos a ver la existencia del árbol del natalicio de Nimrod. Lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado y que fue también un pecador. Y también, ojo, al momento de poner nosotros este árbol y estas cosas, una, nos estamos trasladando a toda esta época de los babilonios, estamos honrando a todo esto de la cultura babilónica, y también estamos siendo partícipes paganas y estamos también dando lugar y consintiendo indirectamente a las concepciones prohibidas por el Levítico 18, unas concepciones entre familia, por así decirlo, esta abominación estamos siendo, pues como ya lo dije, Semiramis honraba, empezó a honrar un árbol, creyendo que ahí se manifestaba, o ahí se honraba a Nimrod y a Tammuz también. Pero bueno, de esto paso, esto me quedo en la primera parte, son de mi parte, espero compartirles unos puntos. Al hermano Padilla, adelante, hermano. Amén. La paz de Cristo, amados hermanos. Me aporte el hermano Farid nos ha hablado. A las concepciones. El hermano. Esta abominación estamos siendo. Bueno, pues como ya lo dije, Mesa nos si escucha. Raro empezó a honrar el sí lo escucho. Nada más es que se está, creo que se está repitiendo la transmisión. Se está como que alguien de ustedes tendrá abierto dos veces. Ok. A Nimrod y a Tammuz también. Pues esperamos a que termine o continuamos. Continúe, hermano, nada más que estar quién es el que tiene abierto YouTube. Toda esta época, al hermano Padilla, adelante, hermano. Estamos honrando a todos los hermanos. Hermano Cristo, hermanos hermanos. Déjame por favor. El hermano Farid nos ha hablado. Pues en continuación con este tema, algo bien importante que debemos de reconocer aquí es que hay una fuente histórica que respalda lo que el hermano Farid acaba de compartir con nosotros. Si somos estudiantes concienzudos, nos daríamos cuenta en el estudio que estas tradiciones están en la historia tan vieja como 3.500 años antes de Cristo, cuando todo esto comenzó. Ahora, el hermano habla del árbol frondoso. Nosotros todos sabemos a qué referencia eso hay. Algunos dirán, pero ¿cómo va a ser? Porque el árbol no es nuevo. No, no, el árbol es tan viejo. Si usted mira, usted encontrará imágenes encontradas en Asiria, en Babilonia, en la cual hay un árbol en el cual está bien bonito, y ahí está Semiramis y está Nimrod, y arribita usted encuentra Tammuz en forma de una ave, la cual representa esa trinidad babilónica. Ahora, si usted va conmigo a Ezequiel, capítulo 8, aquí nosotros vemos algo bien interesante. En Ezequiel capítulo 8, el Señor lleva a Ezequiel en visión en el Espíritu y le dice, comenzando en el versículo 5, dice, y díjome,
hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del Aquilón. El Aquilón es el norte, hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del Aquilón o hacia el norte. Y aquí, al Aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. O sea que había una imagen en la entrada del templo del Señor hacia el altar que causaba celo. Díjome entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mas vuelve aún y verás abominaciones mayores. Llevóme a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominaciones, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos, notemos esto, estos son los ancianos del pueblo de Israel, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y de sahumerio subía espesura de niebla. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve el Señor. El Señor ha dejado la tierra. Díjome pues, después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al Aquilón, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Nosotros hoy escuchamos el nombre Tamuz y no sé qué sucede, no, cómo va a ser, no es posible, no es a Tamuz a quien nosotros estamos adorando, pero note lo que está pasando con el pueblo y lo que el Señor está diciendo, que estas mujeres estaban endechando, o sea, llorando por Tamuz. Okay. Llorando por Tamuz. La costumbre era que en el tiempo del solsticio del invierno se reunían a llorar antes del 25. Usualmente era el 24 o el 22 en la manera que llegara, dependiendo. A llorar por Tamuz, que representaba el sol. Siendo que esta temporada era la temporada en la cual el sol duraba menos tiempo en el cielo. Y ya después del solsticio del equinoccio invernal, empezaba el sol a alargarse más. Pues entonces, como se adoraba el sol, no era Roma solamente que lo adoraba. El adorar el sol es viejísimo. Entonces, Tamuz, siendo la reencarnación de Nimrod, la cual, como dijo nuestro amado hermano Farid, Semiramis quedó embarazada de una manera estupenda, sin que algún hombre tuviera algo que ver con eso. Y de ahí salió Tamuz, claro, después que Nimrod había fallecido. Ahora, están llorando por Tamuz. ¿Por qué? Porque él está muriendo esa noche, pero en la mañana él se va a levantar con esplendor y gloria. Y eso es lo que estaban adorando. No quiero alargarlo mucho, pero mire lo que dice el 15. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa del Señor, y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor, y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, y aquí que ponen hedor a mis narices? Ahora, el punto es este. No es la primera vez, okay, que el Señor le habla al pueblo.
Y no es la primera vez que el Señor le habla al pueblo concerniente a la reina del cielo. Porque si usted continúa leyendo en este capítulo o en el anteriores, usted va a ver que la reina del cielo es mencionada. Y la reina del cielo no es nadie más que Semiramis, la que era adorada como la madre de Tamuz, la que dio vida al sol, la madre de los dioses. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 44. Okay, Jeremías capítulo 44. Vamos allá. Rapidito. Me quedan unos 6 minutos aquí. Jeremías capítulo 44. Y note lo que dice aquí. Dice, versículo 7. Ahora pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vuestras almas para ser talados, varón y mujer, niño y mamante, de medio de Judá, sin que os quede residuo alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a toda la gente de la tierra? ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá y de las maldades de sus mujeres y de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en tierra de Judá en las calles de Jerusalén? ¿No se han moregirado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos que puse delante de vosotros, delante de vuestros padres? Por tanto, así dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo pongo mi rostro en vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Tomaré el resto de Judá que pusieren sus rostros para entrar en la tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Si nosotros bajamos, gloria al Señor. El versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido sahumerios a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre del Señor no oímos de ti. Antes pondremos ciertamente por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer sahumerios a la reina del cielo, y derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y fuimos hartos de pan y estuvimos alegres. Y no vimos mal alguno. Mas desde que cesamos de ofrecer sahumerios a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a cuchillo y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos sahumerio a la reina del cielo y le derramamos libaciones, hicimosle nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin nuestros maridos. Miren lo que está sucediendo aquí. Capítulo 7 de Jeremías habla de que el Señor está enojado porque los niños van, recogen la leña, los padres preparan el fuego y las mujeres hacen las tortas para adorar la reina del cielo. La reina del cielo es la madre de Tamuz, la tal Semiramis. Ahora, ¿no es lo mismo que está sucediendo hoy en día? ¿No es lo mismo que la Babilonia representante hoy, en este tiempo? La Babilonia que es representada hoy en este tiempo, que en los años 400 comenzó a querer cambiar la doctrina y en la manera que el Señor había dejado que la iglesia de él le sirviera. Y comenzaron por no cambiar las costumbres paganas, comenzaron a ponerle nombres a los dioses paganos y a las fiestas y días. En el tiempo de Roma, lo que hoy se llama Navidad o la Natividad o la Misa de Cristo era conocida bien diferente. Como decía nuestro hermano Farid, había orgía, banqueteos, borracheras, salían desnudos a cantar y había tiempo que no había ley. El hombre
hacía lo que él quería, la mujer hacía lo que quería. Porque eso es lo que Tammuz requiere. Si vamos más lejos, más profundo, nos daremos que también es el dios de la borrachera, también es el dios de la orgía. Son cosas que debemos de mirar y tener mucho cuidado. Ahora, cuando empezó a cambiarse eso, en el año 400 y algo, fue la primera vez que se convocó que la iglesia iba a celebrar la Navidad del 25 de diciembre. Eso no tiene usted que creérmelo. Usted verifíquelo y lo mirará y verá que por esa razón fue que hubo el primer sismo en la iglesia católica romana, o la Babilonia como es conocida en las escrituras, en la cual se separó la ortodoxa, la griega ortodoxa, de la católica romana. Y ellos tienen otro día en el cual ellos celebran el nacimiento de Jesucristo, que tampoco es válido, y es el 6 de enero. Pero eso sería para otro tema. Entonces quiero cerrar con esto. El pueblo salió de Egipto lleno de costumbres. Moisés sube al monte, no viene en 40 días, ellos se hacen su propio Dios, lo llaman el Señor, y de su corazón lo llamaban el Señor y lo adoraron. Pero Dios no estaba contento con eso, porque aunque lo llamaran el Señor, no era el Señor. Y eso es lo que está pasando en estos días. En estos días, el 25 de diciembre se llama el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo puede ser el nacimiento de Jesús si Jesús no nació ese tiempo? ¿Y cómo puede ser la temporada en la cual el Señor se le celebra su nacimiento cuando el Señor nunca dijo que celebremos su nacimiento o nos recordemos del día en que Él vino al mundo? Él pidió que nosotros recordemos su muerte y resurrección en la Santa Cena, lavatorio de pies, la cual debemos de celebrar cuantas veces quisiéramos. Estimado Farid. Gracias, hermano Padilla. Es cierto, realmente hoy en día, antes de pasar a continuar esta explicación, realmente hoy en día se ve tan fácil, se ve tan insignificante, inofensivo, practicar estas cosas que tienen un simbolismo, un significado y un trasfondo pagano, desconociendo, yo no sé si por ignorancia o realmente desconocimiento, o como dice la Biblia, el pecado a sabiendas de que es pecado, cometen, o sea, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, es pecado, dice la Biblia. Entonces, es importante que no nos dejemos llevar por este paganismo, que muchas veces, repito, parece inofensivo, pero ofende a Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dice Corintios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué tenemos que sobajar tanto? ¿Por qué tenemos que humillarnos? Ahorita voy a leer una exhortación fuerte hacia el pueblo de que no nos humillemos al mundo. Conviértanse ellos a ti, dice Ezequiel. Y Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Nosotros, amén. ¿Por qué tenemos que convertirnos a ellos? ¿Por qué nosotros no mostrarles la única verdad absoluta que es la palabra de Dios y el trasfondo bíblico? ¿Y por qué tenemos que convertirnos? ¿Acaso nos ha fallado el Espíritu Santo que tenemos que recurrir a estas festividades? ¿Acaso nos ha fallado y no es suficiente la gracia de Dios? Dejo esta reflexión y paso a la explicación. Continuando con la explicación que estaba dando hace un momento, esto en cuanto al árbol navideño, ahorita ojalá y nos podamos, ya veremos de cuánto, unos 5 o 10 minutos, a lo mejor una tercera exposición en este tema, porque es muy, muy importante profundizar y no dejar dudas. Pero dice aquí la escritura misma, ¿no? Ya que hemos entendido de dónde parte el árbol navideño, de dónde parte toda esta celebración en honor a Tammuz, que le traían regalos, etcétera, también el árbol navideño tiene un significado hacia los romanos, la cultura romana, otra cultura pagana. La decoración del árbol, estimados, nos lleva o nos hace irnos hasta los romanos, que ponían máscaras de Baco en las ramas de los árboles. Creían, pues, que estas máscaras los iban a proteger. También en estos árboles colgaban chucherías en los árboles. Chucherías en México es un término como para dulces,
etcétera, para celebrar a Saturno en el festival del dios de la cosecha. Ponían también campanas, frutas y otras decoraciones que se emplean en la actualidad y que hoy aparentemente han evolucionado a lo largo del tiempo. Pero ¿qué tienen todo esto en todo esto tiene su origen en tradiciones de hombres y no en lo divino? Deuteronomios capítulo 12, verso 2 al 4. Ya vimos que Dios destruye todo árbol frondoso, todo árbol navideño, pues después conocido, tanto en la cultura babilónica como griega como romana, navideño actualmente conocido, y prohíbe ponerlo a los hijos de Dios. Yo no sé si tú quieras ser un babilónico, yo no sé si tú quieras ser, dice la Biblia, o haciendo mención a Babilonia la Grande, espiritualmente hablando hoy, sabemos quién es Babilonia la Grande y seguimos arrastrando sus pecados, seguimos arrastrando sus sincretismos religiosos. Ahorita vamos a hablar del sincretismo religioso, de esta mezcla pagana entre lo cristiano y lo abominable, lo pagano. Yo no sé, y quiero exhortarte, me da un celo al decir esto, yo no sé qué hacemos. Yo no sé qué hacemos haciendo los hijos de Dios, celebrando estas cosas como hijos de oscuridad. ¿O no somos cristianos o somos? Te dejo esta otra reflexión. Jeremías 10, capítulo 2, verso 6 dice, así dice el Señor, fíjate, no aprendas el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengan temor, aunque las naciones las teman, los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque, ojo, otra referencia, fíjate, fuerte, fuerte, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. No tengas temor, dice, derechos están como palmeras, pues no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengas temor de ellos porque no pueden hacer mal, ni para bien, ni para mal, tienen poder. La idolatría no solamente es lo que tú has pensado que la católica hace y que vemos a grandes rasgos. A lo mejor es lo más visible, pero la idolatría también lleva esto, el árbol navideño. Esto es una forma de idolatrar actualmente. Tú dices, a lo mejor yo no tengo a la Virgen, yo no tengo a un santo en mi piel, yo no lo adoro, yo no pongo velas. No, pero pones tu árbol, cristiano. Idolatría. Vete al origen. Y verás, yo no entiendo por qué lo siguen haciendo algunos. Yo te pregunto, ¿será agradable que el cristiano adorne sus hogares con árbol navideño? ¿Qué comunión, insisto, tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión nuestro Dios y Salvador Jesucristo tiene con Belial y con la oscuridad? Vamos al punto 2. El sincretismo romano religioso. Recordemos que el Imperio Romano, con el fin político de controlar, porque al ver que tras la evangelización del pueblo judío realmente, del cristianismo en Roma, adopta el cristianismo como religión oficial. Esto en el año 325 aproximadamente. Empiezan a llevar los primeros concilios, el concilio de Nicea, un concilio muy famoso, donde se empiezan a dar las primeras mezclas, donde se introducen deliberadamente o libremente prácticas con el cristianismo. Pues abominación delante de Dios. Te voy a dar, sorpréndete. El paralelismo que tú guardas, si tú estás guardando aún Navidad por ignorancia o porque se te hace fácil, en el nombre de Jesús te comparto esto. Semiramis, Venus, Osiris, Rea, como tú le quieras llamar, fue conocida posteriormente por la Iglesia Católica, o fue llamada como la Virgen María. Encarnación del dios Sol, Tamuz, Balak, Moloch, como le quieras llamar, se le llamó posteriormente Jesús, haciendo esto honor al 25 de diciembre. 2. El festival del solsticio de verano de cada 25 de diciembre pasó a ser la fecha oficial del nacimiento de Jesús, gracias a la católica.
No gracias a los apóstoles, como ya lo decía el hermano, y muy cierto, el Señor no te manda a celebrar su muerte, perdón, a celebrar su nacimiento, nos manda y nos deja instituido la muerte y resurrección, honrar y conmemorar este acto tan hermoso de salvación, nada más. Amén. 3. La entrega de regalos babilónicos fue acomodada por Roma en referencia a los magos que visitaron a Jesús al nacer y le entregaron presentes. 4. El antiguo árbol que la pagana Babilonia con su diosa Semiramis, quien lo instituyó, pasó a ser luego llamado el árbol navideño. ¿Adivina por quién? Por la Iglesia Católica también. Esto nos hace dar cuenta, hermanos, el enorme sincretismo pagano que profesa y practica la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias supuestamente cristianas, que siguen arrastrando y aprobando estas costumbres paganas, transgrediendo el mandato de Dios por su abominable tradición, Marcos 7:9. Yo te pregunto, hijo de Dios, y perdona, a lo mejor si hablo muy fuerte, pero cuando es de Biblia, yo te pregunto, ¿qué haces honrando a un Dios pagano? ¿No te basta a Cristo en tu vida? ¿No te basta el sacrificio de Jesús, la muerte y resurrección? Te lo dejo, tercera reflexión. Punto siguiente en esta breve enseñanza o segunda aportación, ya nada más para darle lugar a nuestro hermano y no alargarme más. Santa Claus, como le llaman muchos, dependiendo la pronunciación, pero es el mismo. ¿Cómo nace? ¿Quién lo introduce? También Roma, la católica, introduce esta práctica. No específicamente como Santa Claus, pues ahorita te voy a dar. Y quiero que captes esta explicación. Hubo un sacerdote católico llamado Nicolás, que fue obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano, esto en el siglo IV, quien acostumbraba a dar regalos en épocas navideñas, gente, instituidas por Roma, esto es, cada 25. Después esta figura fue elevada por Roma, quienes hicieron creer a las generaciones que cada 25 de diciembre, aún después, como estamos acostumbrados, Roma siempre hace creer que los muertos siguen vivos, que son santos, de alguna forma. Después esta figura, insisto, fue elevada y hizo creer a toda esta generación, varias generaciones después y hasta la fecha, que cada 25 de diciembre aparecía San Nicolás y les dejaba regalos a los niños. Ahí veían como hasta la fecha, desde antes hasta ahora, veían a los niños esperando ansiosamente un regalito el 25 de diciembre. Papá Noel, nombre que se deriva del latín natalis nata, viene y quiere decir padre de la Navidad, queriendo usurpar, fíjate que hasta en eso, no sé si ingenuos, no lo sé, pero hasta en esto se les muestra su falta de obediencia a Dios, pues quieren usurpar, quieren honrar por un lado, según ellos los católicos, a Cristo, y transgreden, honrando también a Papá Noel, que significa, ya digo, del griego, padre de la Navidad. Esta figura de San Nicolás fue tomada por Coca-Cola Company en 1931 y le agregaron los colores, como tú las puedes ver en las cocas en estas fechas, rojo, blanco y negro. Ahora, déjame decirte que esto, pues, una, San Nicolás es un ser que ya está muerto, Santa Claus es un ser imaginario. Tú dirás, ¿pero qué de malo hago con regalar regalos? ¿Será que yo estoy honrando también al regalar regalos, al dar regalos, al comprar regalos y dárselo a los más necesitados en estas fechas? ¿Será que estoy siendo partícipe de Navidad? Indirectamente y directamente, sí. Si tu sentimiento es hermoso, si tu sentimiento es sano, si tu sentimiento es bueno, ¿por qué nada más en esta fecha regalas? ¿No puedes hacerlo en otras fechas? ¿Por qué acoplarte al mundo y no hacer que el mundo se acople al sentido y al enfoque espiritual bíblico? Te lo dejo de tarea, estimado oyente, si tú también tienes este sentir aparentemente bueno.
Con esto nada más me faltarían dos puntos más por tocar, pero no quiero alargarme y le cedo el lugar al hermano Luis, dejando también esta indicación, que unos 5 minutos últimos en una tercera intervención, ya para quizá finalizar. Adelante, hermano Luis. Amén, estimado, muchas gracias. Has traído puntos bien importantes. Estos puntos, la cual nosotros debemos de saber. Como decía yo, 30, 40 años atrás, la Iglesia del Señor no acostumbraba, era bien extraño que se encontrara alguien bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, apostólico, siendo partícipe de celebraciones la cual el mundo ya hace. Pues se entendía que el que se arrepentía y se bautizaba en el nombre del Señor Jesucristo moría al mundo. Nace ahora una nueva criatura, y como nueva criatura ya no tiene nada que ver con lo del mundo. Ya no somos del mundo. Nuestra mirada está en el Señor. Y quiero agregar algo importante. Creo que hace peso en lo que el hermano Farid habló en concerniente a cómo hemos llegado a este punto hoy. El punto es que nosotros hemos desobedecido algo tan imprescindible e importante que el Señor nos ha dejado a nosotros. No sé por qué razones. Creo que primero, no le ponemos importancia al Viejo Testamento en ciertas cosas. Creemos que el Viejo Testamento ya ha sido totalmente abolido y que lo que está escrito ahí ya no vale para nosotros. En ciertos puntos, claro, tenemos que coincidir en eso. Pero todo está escrito para nuestras enseñanzas y todo está escrito para que nosotros aprendamos. Y lo que es válido en lo que tiene que ver con el mandamiento del Señor para nuestra salvación y nuestra mejorancia en lo que tiene que ver en nuestro crecimiento espiritual, debemos nosotros de acoplarnos a ellos. Por ejemplo, el pueblo sale de Egipto. ¿Okay? El pueblo sale de Egipto. Y el Señor le está dando a ellos instrucciones. El capítulo que el hermano Farid leyó en Deuteronomio, capítulo 12. Si son tan amables y van allá conmigo, por favor. Y veamos el versículo 30 en adelante. Deuteronomio 12, versículo 30 en adelante. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, guárdate que no tropieces en pos de ellos, o sea, de las naciones, la cual el Señor iba a quitar para que ellos pudieran poseer la tierra. Guárdate que no tropieces en pos de ellos, después que fueron destruidos delante de ti. Notemos, no pregunte acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellos gentiles a sus dioses, así haré yo también. No harás así al Señor tu Dios, porque todo lo que el Señor aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Guardaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello ni quitarás de ello. Esto es algo importante entender, porque es lo mismo que el Señor le dijo al pueblo mientras Moisés le hablaba al pueblo antes de que él fuera quitado del pueblo para que Josué tomara el mando del pueblo. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente. Después que Moisés reiteró todo esto al pueblo, le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmaye, no te salgas de lo que yo te digo. Te vas a mantener en la palabra, no vas a irte a la derecha ni te vas a ir a la izquierda, ni le vas a añadir a la palabra del Señor. Y ahí fue cuando Josué dijo: ustedes decidan lo que ustedes quieren hacer, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que ha pasado hoy en día es que nosotros, de alguna manera u otra, nos hemos dejado involucrar de nuevo en lo que ya nosotros hemos sido hecho libre. Nosotros no estamos supuestos a servir al Señor como lo dice Babilonia o como lo dice el mundo. Nosotros estamos supuestos a servir al Señor como dice el Señor en su palabra.
Y su palabra dice, no somos del mundo. Su palabra dice, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Su palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Su palabra dice que el que ama al mundo, no, el amor del Padre no está en él. Eso dice su palabra, eso no lo dice el hermano Farid, eso no lo dice el hermano Padilla, eso no lo dice cualquier hermano que es celoso y quiere aferrarse a lo que el Señor nos ha mandado. Es lo que dice la palabra del Señor. Y el hermano Farid repitió, ¿qué tiene que ver la mesa del Señor con la mesa de demonios? ¿No sabéis que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se los sacrifican? Pablo no estaba hablando solamente de ídolos, en la cual nosotros pensamos que es solamente un ídolo. Pablo le hablaba a un pueblo del cual salió de las garras del maligno, en la cual celebraban Saturnalia, celebraban lo que hoy llamamos Navidad, celebraban Año Nuevo, celebraban todas estas cosas en la cual había banqueteos, borracheras, homicidios, había de todo, adulterio, fornicación. Y el Señor nos sacó de eso y Pablo le hablaba a un pueblo que ha sido libre de eso, diciéndole y recordándole, tengan cuidado, porque nosotros no tenemos nada que ver con estas cosas más. El Señor nos dice que el que hace mentira y ama mentira será lanzado en el lago de fuego. Creo que aquí se ha dicho suficiente para que usted investigue y note y se dé cuenta. Primero, Jesucristo no nació en diciembre, menos el 25. Y si Jesucristo no nació en diciembre, menos el 25 de diciembre, y la historia concluye, alude y señala, ¿quién es el que todas las naciones paganas, desde 3500 años antes de Jesucristo, adoraban en ese tiempo? ¿Qué hago yo participando de una mentira? ¿Qué hago yo como pastor, como ministro del Señor? ¿Cómo puedo yo decirle a un santo, a un hijo de Dios, a un alma que ha sido liberada del diablo, de sus garras? ¿Cómo le puedo yo decir a él que está bien, celebra Navidad? No, está bien. Lo que importa es que lo hagas para el Señor. Eso es lo importante. ¿No estamos entonces diciéndole a ellos que aprendan las cosas que ellos hacían para sus dioses y vamos ahora nosotros a hacérsela a Dios cuando Dios dijo que él no quería tal cosa? ¿No estamos nosotros en esencia enseñándole a los hermanos a que amen una mentira y participen de una mentira? No importa lo bonito que el mundo lo quiera enseñar, no importa lo bonito que el enemigo te lo quiera presentar. Todo esto proviene de una raíz, y de la raíz que proviene no es del Señor. Por eso el Señor destruyó a las naciones delante de su pueblo. Por eso el Señor sacó a su pueblo de Egipto y le dio esas tierras, porque esas naciones hacían lo mismo que hoy se hace. Esto de Navidad, de Papá Noel, de darse regalos y todas esas cosas, de tortas, de comer todos juntos en banquetes y todas esas cosas, es más viejo que Matusalén. Eso es más viejo de lo que nosotros pensamos. El problema es que hoy en día hemos dejado la guardia, hemos fallado en la retaguardia y nos hemos dejado involucrar. Nos hemos dejado involucrar. Tenemos temor de hablar la verdad. Tenemos temor de amar, tenemos temor de decir, así dice el Señor. Amados hermanos, debemos de pensar y meditar gravemente, seriamente. Esto es vida o muerte. Yo sé que muchos de ustedes, pues, para escuchando esto, a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, a lo mejor no es. Pero creo que debe tomar el tiempo de meditar. Las escrituras y la historia se respalda el uno al otro en dejarnos saber
que esas costumbres no son agradables a Dios. Y por esa es la razón que el Señor castigó al pueblo como lo castigó. Hermano Farid. Bueno, amén, hermano Padilla. Créame que escuchando realmente entra en mí una tristeza y a la vez un celo, no lo sé, de verdad. Yo pido al Señor y que Él nos haga entender esto. Dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Aleluya. Hoy vemos a los supuestos profetas, a los supuestos pastores, a los supuestos ministros, aprobar todas estas prácticas que ofenden a Dios, disfrazado bajo un título de amor, disfrazado bajo un título de tolerancia, de nos llaman religiosos, a los que nos oponemos tajantemente a esto. Y yo me quiero remontar antes de pasar a mi tercera explicación de lleno ya para cerrar mi aportación. Yo me quiero remontar a los profetas de la antigüedad. Yo jamás he escuchado ni leído, más bien leído, jamás he leído a un profeta de la antigüedad que hablaba: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios esto, Dios lo otro, pura palabrería positiva. Yo no veo a ningún profeta de la antigüedad. Yo veo a profetas que los rechazaban porque llamaban y exhortaban a la niña de sus ojos, amén, a Israel, a volverse a Dios. Así es. Jeremías 6:16 cierra diciendo, mas ellos dijeron, no queremos. Yo no sé si tú quieras ser de ellos que dijeron, no queremos, pero por lo menos esperemos que los que puedan escuchar esto hoy no digan, no queremos, sino digan, como decía la Escritura en el Antiguo Testamento, heme aquí, envíame a mí. Estos profetas, ¿quiénes son los profetas realmente? Los profetas ya no son los que te van a anunciar el futuro. Los profetas del griego profeteus, los que anuncian la voluntad, la Escritura, los que predican, ellos son los profetas. Ahora, dice la Biblia, en 1 Pedro 2:9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vamos a hablar de luz si seguimos en esto, en estas prácticas? Es otra reflexión, me gusta a mí cerrar con reflexiones. Dice Corintios, que ya es una cita que hemos ahorita citado mucho, pero te la voy a leer tal cual. Corintios 2, segunda de Corintios, capítulo 6, 14. Ustedes no se unan en yugo desigual con aquel que no cree. Pues, amén. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque antes eran de las tinieblas, pero ahora son hijos de luz en el Señor. Anden entonces, ¿cómo? Hijos de luz. Amén. Capítulo 106, verso 36, dice de la siguiente manera, y dice, una exhortación a las tradiciones del mundo, a los ídolos, a volvernos a todo esto. Y dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, contamináronse así sus obras y fornicaron sus hechos. Se encendió entonces el furor del Señor sobre su pueblo y abominó su heredad, y en los entregó en poder de gentes y gentes que se enseñorearon sobre ellos, los que los aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo y fueron que humillados por su maldad. Citas exhortativas,
citas que a lo mejor no te van a, no te voy a lavar el cerebro, actuales ministros, no. Es exhortar, es invitar a que cada día nos arrepintamos. Siguiendo con esta explicación, ya para cerrar, cabe hacer una mención, y bien lo dice el hermano, Jesús no nace el 25 de diciembre, mucho menos en diciembre. Pero cabe hacer una mención, ¿cuándo entonces es que nace? La Biblia, hermanos, la Biblia no nos da una fecha exacta del nacimiento de Jesús. Amén, así es. Pero sí nos deja ver razones sólidas para pensar que no fue en el mes de diciembre. En Belén, el pueblo donde el Señor nace, el calendario judío tiene un mes llamado Kislev, que cae entre noviembre y diciembre. Este mes es frío, es lluvioso. ¿Cómo fue el tiempo durante diciembre? Acoplándolo romano actual con el calendario judío Kislev. ¿Cómo era el tiempo? Luego viene Tesbet, que cae entre diciembre y enero. Luego viene el mes con las temperaturas más bajas del año, incluso alguna vez en estas temperaturas, en las zonas altas. ¿Pero qué dice la Biblia exactamente? Esdras, el libro de Esdras, uno de los escritores, muestra que Kislev es un mes frío y lluvioso. Dice que el noveno mes, es decir, el mes de Kislev, el en día 20, se juntan en Jerusalén una multitud, la cual están tiritando, podría ser un sinónimo de la palabra, previniéndose, están precaviéndose a causa de las lluvias. Además, el escritor Esdras añade que la muchedumbre ahí reunida hizo el siguiente comentario sobre las condiciones del tiempo en esa época. Esdras capítulo 10, verso 9, capítulo 13, Jeremías 36 y 22. Esta es la estación de las lluvias cuantiosas y no es posible permanecer afuera. ¿Qué quiere decir o qué? ¿Por qué esto? Es lógico, al acercarse diciembre, los pastores de esas regiones recogían sus rebaños para no tener que pasar por las noches al aire libre. Amén. Con esto, bueno, la Biblia menciona que la noche en que nació Jesús, había pastores cuidando del rebaño en los campos. De hecho, Lucas, otro escritor de los evangelios, obviamente, dice que cerca de Belén los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas capítulo 2, verso 8 al 12. Como puedes ver en estas pistas que nos da la Biblia, además también del nacimiento, si nos queremos ir un poquito más específicos, que quizá estaría muy bien, no sé, hacer un tema de específicamente cuándo nace Jesús por otras pistas, en las pistas de nacimiento de la prima de María, que era Isabel, podríamos también sacar más específico en cuanto a la fecha de nacimiento del maestro, del rabí, de nuestro Salvador. Pero bueno, siguiendo en esto, los rebaños, notemos que en Lucas 8, 2, perdón, 8 al 12, no solo andaban por el campo de día, sino que también vivían ahí. Es decir, tenían los rebaños fuera de noche. Si diciembre era tan frío y lluvioso en Belén, piensa en esto. ¿Es lógico que este mes los pastores vivieran al aire libre? Obviamente, no. Por eso las circunstancias que rodean al nacimiento de Jesús nos dejan ver que no ocurre en diciembre. Así es. Pero sin en cambio, la palabra de Dios enseña con precisión cuándo sí murió Jesús, pero da pocas indicaciones directas sobre cuándo nació. Las siguientes palabras, queremos irnos a Eclesiastés capítulo 7, verso 1, que dice que mejor es el día que el hombre muere que el que nace. Ahora, siguiendo con esto, ya lo veíamos, la institución, más allá de cuándo nació, que obviamente no es diciembre, mucho menos invierno,
como ahorita nosotros lo tenemos. Más allá de eso, cabe mencionar que el Señor en Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Primera de Corintios 11, 23 al 26, en las primeras dos citas que di, el Señor instituye guardar su muerte y resurrección con el acto glorioso de la Pascua, de la Santa, de la, bueno, en este caso de la Santa Cena. Acto que los discípulos entendieron muy bien. Amén, así es. Y que se narra y que siguieron practicando y que lo vemos por primera vez practicado en Primera de Corintios 11, 23 al 26. Se hace. Ahora, cierro mi aportación, mi última aportación, con esta, una vez que ya hemos visto, reflexionado, cuando, que toda esta tradición de Navidad, el árbol navideño, los regalos, el sincretismo religioso que hay detrás de todo esto, el falso espíritu de amor supuestamente y de todo esto, una vez que hemos reflexionado y que los invito a ustedes mismos corroborar como los cristianos debería, cierro diciendo unas palabras que no son mías, no son del hermano Padilla, no son del hermano Mario, gloria son bíblicas, son de Jesús para todo el que está viendo y que pueda ver este video a futuro. Lo 15, verso 3 dice, Jesús respondió y dijo, ¿por qué ustedes desobedecen el mandato de Dios para obedecer sus propias costumbres? Dejo estas palabras, ¿por qué ustedes desobedecen o transgreden el mandato de Dios para obedecer sus propias costumbres, sus propias tradiciones? Reflexionemos. Y, como decía y dice la Escritura, bien mencionaba, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es, pues las cosas viejas han pasado y todas se hacen nuevas. Con esto cedo la participación al hermano Padilla y después a nuestro hermano Mario para que él también pueda aportar alguna palabra el día de hoy. Y pues ya por último terminamos cada uno con alguna palabra de despedida. Recuerden, soy su amigo Farid Figures. Soy un creador del Ministerio Apologético Atalayas de la Verdad, donde subo temas de este tipo y otros temas. Y de verdad, pueden encontrarme en Facebook o en YouTube, y ahí puedes de verdad, más allá de encontrar palabras bonitas, profunda, y que a lo mejor en las iglesias ya no se toca. Adelante, hermano Padilla. Amén. Gracias, estimado. Es sumamente interesante. Si nosotros vamos a lo que Pablo le dice al pueblo de Corintios, en Primera de Corintios. Claro, si nosotros vemos a Primera de Corintios 4, versículo, déjame ver, creo que es el versículo 17. Primera de Corintios 4, 17. Quiero aquí con esto, pues, dejar saber que lo que el Señor escribe a Corintios también nos lo escribió a nosotros. Dice, versículo 17, Primera de Corintios 4, por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de cuáles sean mis caminos en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. O sea que Pablo enseñaba lo mismo en todas las partes y en todas las iglesias. Y mira lo que dice el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice, versículo 1, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron la misma vianda espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar.
ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un día 23,000, ni tentemos al Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como figura y son escritas para nuestra admonestación, en quien los fines de los siglos ha parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Continuamos leyendo versículo 16, versículo 14. Por lo cual, amados míos, huid la idolatría. Estas temporadas están llenas de idolatría. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, le digo con todo sincero corazón, esto todo es idolatría. Jesucristo, nada que ver con estos tiempos, nada que ver, nada, nada que ver, nada que ver. Históricamente, bíblicamente, Él no tiene nada que ver con estos tiempos. Todo esto tiene que es de idolatría. Y si nosotros en alguna manera participamos de la idolatría, nos convertimos en idólatra. Y como idólatras nos convertimos, me da pena decirlo, nos convertimos en fornicarios espirituales. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la confraternidad de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la confraternidad del cuerpo de Cristo. Porque un pan significa que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un pan. Mira la importancia. Él no nos mandó a celebrar su nacimiento ni a recordar su nacimiento. No sé de dónde vino esa idea de que tenemos que recordar el nacimiento del Señor cuando el Señor nos mandó a recordar su muerte. Nada que ver con el Señor estos tiempos. Mira lo que dice. Mirar a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificar a los ídolos es algo? Antes, digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes de los demonios. No podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar al Señor al celo? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Hay tantas escrituras que nosotros sacamos fuera de contexto. Sacamos a Romanos 14 fuera de contexto. Que nadie os juzgue en comida, en bebida, ni en día de fiesta, ni luna nueva, ni meses. Pero es lo sacamos de contexto. No nos damos cuenta que el Señor, a través de Pablo, le está hablando al pueblo romano, en el cual habían gentiles y judíos. El judío todavía quería celebrar sus fiestas que ellos tenían. Y querían forzar al gentil. El gentil comía cosas que el judío no come. Y lo hacía delante del hermano judío, el cual se sentía mal. Nada que ver con el 25 de diciembre. Nada que ver con la Saturnalia. Nada que ver con el Año Nuevo. Nada que ver. Gálatas lo dice bien claro. ¿Quién nos ha engañado? ¿Quién os embrujó para que habiendo empezado en el espíritu ahora terminéis en la carne? ¿Por qué? Porque querían judaizar a los gálatas y forzarlos a hacer las cosas que el Señor ya había quitado del medio. Y ellos comenzaron a querer guardar el sábado y a lunas nuevas y día de fiestas y que nada tenía que ver. Que aunque ellos estaban celebrando Saturnalia o cualquier fiesta pagana, greco-romana o babilónica, que estaban en ese tiempo, porque de ahí salieron. Pero las fiestas que ya estaban establecidas en el pueblo de Israel, y Pablo se los dice. Si el Señor te libró de aquello en lo cual tú eras esclavo, ahora te vas a hacer esclavo de algo que el Señor ya destituyó. No, estimados hermanos, es importante que nosotros entendamos.
el capítulo que el hermano leyó en Salmos 116. Gloria al Señor. 106. Miren lo que dice, ¿ok? El versículo 35. Antes se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron por ruina. Amados hermanos, démonos cuenta, seamos concienzudos, miremos cómo el enemigo nos ha engañado y cómo muchos de nosotros nos hemos dejado engañar por el enemigo y así le enseñamos al pueblo de Dios. Estamos enseñándole al pueblo de Dios a fornicar, a cometer idolatría. ¿Dónde quedarán? Porque tenemos nosotros que dar cuenta. Tenemos nosotros que dar cuenta. Cierro con esto. Cierro con esto. Estimados hermanos, tenemos el Espíritu del Señor. Y el Espíritu del Señor nos guía a toda justicia, a toda verdad. Yo le hago esta pregunta. ¿Ha usted tomado el tiempo para ver esto claramente y a la luz de las Escrituras ver lo que está sucediendo? Porque si somos nueva criatura, si hemos muerto al mundo, si ya no somos partícipe del mundo, si el hombre viejo murió y ya las cosas viejas pasaron, no estamos supuestos a ser ya fornicarios ni idólatras. Ahora somos nueva criatura llenas del Espíritu del Señor, el cual nos guiará a toda justicia, a toda verdad. En el Señor solamente hay verdad y luz, no hay mentira. Y lo que el mundo nos está diciendo a nosotros es que amemos una mentira. Y lo que muchos de nosotros estamos diciendo es amén, el mundo tiene razón, amemos la mentira. ¿Por cuál razón? ¿Bondadosos? ¿Por ser más misericordioso o amoroso que Dios? ¿Por cuál razón? ¿Para tener grupos? ¿Para tener multitud? ¿Para qué? ¿No es más importante nuestra alma que sensaciones pasajeras? Ah, que mi familia, dice el hermano Farid, ¿para qué tienes que hacerlo solamente en esta temporada? Tenemos el año entero. Vemos a nuestra familia. Eso no es verdad, que no nos podemos ver en ningún otro tiempo que nada más en estos tiempos. Eso es mentira. Eso ya es algo aprendido. Nos han enseñado a repetir algo que no tiene ningún fundamento. No estamos tan ocupados como para tomar el tiempo de vernos los unos al otro en familia. No nos dejemos engañar más. Es tiempo de despertar. Es tiempo de verificar las cosas. Es tiempo de amar a Dios como Él quiere, con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Y si amamos al Señor con todo, ¿qué lugar hay para fiestas paganas? ¿Qué lugar hay para ídolos? ¿Qué lugar hay para placeres? La paz de Cristo, estimados hermanos. Gracias por su atención. El hermano Luis Francisco Padilla, a sus órdenes para servirle, un siervo del Señor. Amén, estimado Farid. Hermano Mario. Pues bien, como ya lo mencionaba nuestro hermano Mario, pues sí, no será ni esta ni la última ni la única ocasión en que podamos estar transmitiendo. A lo mejor, bueno, quiero hacerle su mención, no a lo mejor, más bien sí, es un hecho. Primero Dios, para el mes de enero estaremos recuperando este espacio de YouTube para poder subir temas, tanto de este tipo de temas como otros tipos también de temas profundos de la Escritura, con el fin de compartir las verdades escriturales. Pues Juan dice, la verdad os hará libres, y sea únicamente la verdad de Jesucristo la que nos haga libres. Nada más para finalizar, quisiera mencionar una cita al cual que, pero antes de mencionar esa cita, dice la palabra de Dios que analicemos y escudriñemos las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Jesús. Amén. A veces decimos términos como
a las personas que hablamos de este tipo de temas, hacemos términos como que son los legalistas, somos fariseos, somos etcétera. Yo le invito al que está escuchando a analizar bien qué es mente, analizar bien qué es un legalista realmente. Una cosa es legalista, otra cosa es fariseo y otra cosa es un profeta, un predicador de la palabra de Dios, un anunciador de la palabra de Dios. Recordemos, cuando digo profeta, me estoy refiriendo al origen de la palabra profeteus, profeta, que quiere decir anunciador de la palabra de Dios. No me refiero al adivino, aquel que quiere que, ah, Dios te va a bendecir. No, me refiero al anunciador de la palabra de Dios, pues esto quiere decir profeteus. Les invito a estos hermanos a entender las escrituras y no caer en el engaño de las iglesias que dicen que nosotros, los que nos oponemos a estas cosas, somos estas personas, legalistas, fariseos, etcétera. La verdad nos hace libres, se los dejo de tareas, y como los hermanos de Berea, y como decía bien ahorita nuestro hermano Mario, fue pura Biblia la que se habló. Les invito a que nos pause, si quieres el video lo vuelvas a ver cuando tengas tiempo, y vayas anotando citas, comprobando tú mismo las citas que se te dieron, la historia que se te dio, y juntos, como los cristianos de Berea, corroborar si realmente lo que se te dijo fue verdad o no. Pedro decía, me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y amén. Cierro diciendo, ahora sí con la cita que iba a cerrar, dice Jeremías 15, capítulo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Aleluya. No me senté en compañía de burladores ni me entregué a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué perpetuó mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí cosa ilusoria como aguas que son estables? Por tanto, así dice el Señor. Si viertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Amén. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ello. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Amén. Y cierra diciendo, te libraré de las manos de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Cierro con esto, sin más, soy su amigo Farid Figures. Vamos a tener a partir de enero, como ya lo mencionaba, una serie de temas, igual que estaremos compartiendo nuestro hermano Luis, nuestro hermano Mario, tenemos un hermano también que por ahí, gracias a Dios, ya está aportándonos mucho, que es nuestro hermano de León, nuestro hermano Álvaro también, mando un saludo para ellos, que el Señor sea quien les permita el tiempo, los medios para que puedan estar con nosotros también, pues compartiendo un tema bíblico a partir de enero en un nuevo proyecto que está en planes. Amén. Y sin más, que Dios los bendiga y la paz de Cristo con todos ustedes. Les invito a seguirnos en las redes sociales y en YouTube y en Facebook. Hasta la próxima. Padre Cristo. Padre Cristo.